W pierwszym programie Laboratorium XVII wieku zapraszam Państwa do wyjątkowej pracowni. Jest to obserwatorium astronomiczne mistrza Jana Heweliusza. Jest ono sławne w całej Europie, ale także w Azji i w Ameryce. Wraz z mistrzem obserwacje prowadzi jego małżonka Elżbieta. Wejdźmy na dach pracowni i popatrzmy na gwiazdy, planety i księżyc. Następuje wielki finał naszego spotkania z najbardziej ekscytującą parą astronomów w historii Gdańska. Razem z królewskimi kaprami oraz hiszpańskim żeglarzem z Vigo dostąpimy zaszczytu odwiedzenia najbardziej tajemniczego miejsca w Gdańsku, budzącego zazdrość całej Europy, obserwatorium mistrza Jana. Solamente 10 minutos para que vengan los invitados. Ay, zwei, drei, 10. Ok. ¿Y qué te parece nuestro laboratorio? ¿Parece ser muy científico? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí, claro. Ahora todo está limpio. No hay cartas ni botellas. Ajá. Y el libro de Nicolás Copérnico está bien escondido. Ajá, muy bien. ¿Y mi diploma? ¿Dónde está mi diploma? ¿Está en la pared? ¿O no? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde sí. está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Tengo dos diplomas. Ya tengo muchos diplomas. Sí, tu diploma también está limpio. ¡Mira qué barbaridad! Había toda la familia de los animalitos. Crocodilos, serpientes... ¡Oh! ¡Esa es Muchka! ¡Déjala, Muchka! Muchka. Es mi serpiente favorita, me ayuda. ¿Y todo está preparado? Ya voy. Ya estoy. ¡Burras! ¿Y qué van a beber los invitados? ¿Qué van a comer? ¿Cómo que cerveza? ¿Cómo que cerveza? ¿Y eso? ¡El gran del rey! ¡Ya casi mes no alcanza para limpiar el laboratorio! ¡Que viva Jan Kazimierz, el rey Punga Punga! Sí, sí. Ya. Sí. ¡Ya, viva! Pero eso ahora no es más importante. ¡Ajá! ¡Oh, diablos! Hola, hola. Bienvenidos. Soy Elżbieta Heweliusz, esposa del magnífico astrónomo, del maestro Don Juan Heweliusz. Ach ya. Me llamo Johan. Fue yo quien encontré la araña en la cerveza. Este es el documento. Encantado de conocerte, Elżbieta Heweliusz, la esposa del maestro Don Juan. Mi nombre es Ángelo. Mi compañero encuentro la araña en cerveza y ganó el premio. Encantado de conocerte. Elżbieta Heweliusz, la esposa de Don Heweliusz. Hola, hola. Mi nombre es Paco de Vigo. Costumbre español. ¡Nein! Cristóbal Columbus. Cristóbal Colón. Encantado de conocer. Vale, vale. Con acuerdo de instrucción antiterrorista, por favor, dejen toda su arma a nuestras mucamas. Solo por castigo.
Willkommen, meine Herren! Es un placer de recibirlos en mi laboratorio! En nuestro laboratorio? Ja, ja, nuestro laboratorio! Yo soy Juan Hevelius! Me llamo Johan, encantado de conocerte, el ya maestro yo. Don Juan. Me llamo Ángel, encantado de conocerte, Don Juan Hevelius. Me llamo Paco de Vigo, encantado de conocerte. Ajá. Bien. Bueno. ¿El maestro? No. El maestro va a contar sobre nuestro laboratorio y nuestras investigaciones. Mientras, beban la cerveza. ¡Estoy hasta la cornilla de la cerveza, Hevelius! Es la única que tenemos. Es la única que tenemos. Ya estoy. ¡Ah! ¡Good! Ahora. Este es mi laboratorio. Nuestro. El laboratorio que vamos a presentar en la Universidad de Gdańsk en el año 2011. Danzig, Freistadt. Ja. Viva! 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 Ja. Viva Energa, hej lot! Hoy sí, en efecto. Como decía, mi laboratorio, nuestro laboratorio, ya, 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 nuestro laboratorio fue construido hace 25 años, 25, con los bienes de mi familia y las joyas de mi primera esposa. 8 años antes que nació mi segunda esposa, esa, Elizabeth. Y la primera se murió. Ah, que esté en la gloria. Que esté en la gloria. Amén. Los primeros instrumentos que construyó mi marido fueron los relojes del sol. Ya. El primero fue construido de madera de barril de una cerveza. ¿De qué cerveza? ¡Tafeldía! ¡Cerveza de mesa! ¡Ya no la producimos! ¡Nein! ¡Ni practicamos tampoco! Este reloj tiene compás magnético y algo más que no recuerdo. Y también tiene memoria interior. Elisbieta, muestra la memoria interior. Eso es la memoria interior. ¡Ya! ¿Y este? ¡Com! Este es un reloj de nueva generación. A contrario de los relojes de sol, es de luna. Muestra... ¡Nine! Muestra las horas de noche y de día, no solo de día. ¡Ah! Justamente ese tipo de reloj necesita nuestro capitán. ¡Ya! Escribimos una orden de compra hace muchos años, pero siempre no tenemos dinero. Y también necesitamos nuevas largavistas, porque siempre llegamos a puertos impuntual. Eso. ¡Das ist fantastisch! Y ahora les voy a mostrar
El instrumento más importante de mi laboratorio. El telescopio Hevelius Drive. Es completamente diferente a los demás. Efectivamente, tiene un sombrero diferente. Un sombrero español. Ya. ¡Wow! ¡Un Saturn! Puede ser, joder, qué bonito, ¿sí? ¡Ah, sí, Saturno! Perfecto. Pero lo más interesante para mi esposo es la luna. Mi querida esposa, no tienes que contar a todos nuestros secretos íntimos. ¿Y quién escribió el libro Selenografía? Oitam, oitam. Del gran del rey Jan Kazimierz. Hago, además de algo científico, algo otro. Algo práctico. ¿Y más? ¡Viva el rey Bunga Bunga, Jan Kazimierz! ¡Vaza! ¡Viva! Ya, ya. ¿Viva el rey dos Friedberg Absurdo? No, pero puede ser. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Achtung! ¡Vais a ver! Algo que nadie, pero nadie ha visto en mi vida, en su vida, pero nunca. Solo mi esposa, Elspieta, y yo, la luna. El público. Como siempre.